Tú siempre fuiste tan luchadora, no lo termino de creer, ¿no? Tan delicada, tan sensible al amor, una luchadora. ¿Quieres que te cuente? Yo soy Pepe y por amor hasta aprendí la lección que un hombre debe saber ganar y también perder. Si tú la engañas, ella podría con tus mismos argumentos engañarte a ti también. Y si tú le pegas porque es más chiquitita, está permitido comprarse un revólver, pegarle dos tiros y decirle al juez. Al tratar de matarme, el cabrón resbaló y dos tiros se pegó. Recuerdo haber ido a la policía llorando y con la cara hecha una porquería. Vengo a decirles que mi marido me pega cada día hasta con bastón. No sea exagerada, me dijo la psicóloga. Y el policía dijo: lo tendrá merecido, merecido. Allí desesperada al darme cuenta que nadie la escuchaba. Mujeres del mundo, manteneos separadas. El proletariado ya se unió y no se comió ni una rosca. Una a una, cada una de nosotras, destruyendo la vida de cuatro o cinco hombres con nuestro amor y nuestros cuidados maternales, en menos de una década seremos las dueñas del mundo. Y con nuestra única arma será la poesía. Ya verán esos gandules. Después en mi casa me luché tranquila y me puse ropa como para salir, pero me tumbé en la cama y me sentía muy libre, y al comprobarme viva, creo que fui feliz. Cuando llegó el madero, yo saltaba en la cama y decía en voz alta: mirad qué maravilla, mirad que viva estoy, mirad qué maravilla, mirad que viva estoy. En el poema de ayer te pasaste. ¿Viste cómo gozaba esa putita con tu voz? En lugar de escucharte, se la pasó todo el poema distraída, acariciándose, cuando tan bien le haría escuchar tus palabras. A lo mejor se acariciaba y al mismo tiempo me escuchaba, ¿no? Tratando de unir el cuerpo a la melodía. Claro. Como si eso fuera una cosa fácil. ¿O acaso le atribuyes poderes que no tiene, porque ella es una de tus creaciones? Bueno, siempre atribuyo a toda la gente un escalón más grande que el que tiene. Pero antes de esta película, a esta mujer que eres, yo no la conocía. El hombre algo de razón tiene. ¿Quién puede conocer a quien se muestra para no ser vista? ¿A quien compra pan cuando lo que tiene es sed? Con la sed que voy a tener cuando llegue a casa y aquí me ven comprando el pan. A quien siendo la inventora del amor, el siglo XX la condenó por no poder amar. Condenamos a la reina del amor
a no poder amar. El hombre algo de razón tiene. No es para tanto. Yo dije que no conocía a la mujer, no que no te conocía a ti. Uh-huh. Además, muy buena no eres cuando vas a comprar pan y lo único que tienes es... Si tú bien sabes que yo me ocupo del agua. Y después, la verdad, no sé cómo dices, ¿no?, que el siglo XX te condenó. Más bien el siglo XX te hizo la pelota. Te prometió una vida sexual en libertad. Querida, te daré toda tu libertad sexual. Haré el amor contigo y con otras mujeres cada vez que lo requieras. Te prometió un dinero con tu nombre. Buenos días, caballeros. Buenos días. No se preocupe, señorita. Le prometo que tendrá un dinero con su nombre. Le prometo que en breve un dinero llevará su nombre. En 2 semanas el dinero con su nombre estará aquí. Gracias, caballeros. Mirá que sí, para cagarse de risa. Un dinero con tu nombre. Y después te dijo, si usted hace las cosas como nosotros los varoncitos las hacemos... le damos el 50% de poder. ¿Tú eres una mujer? Sí. ¿De verdad eres una mujer? Sí. Entonces tienes que saberlo. El siglo XX te mintió. Te mintió. Te mintió. Yo soy Pepe y por amor hasta aprendí la lección que un hombre debe saber ganar y también perder. Si tú la engañas, ella podría con tus mismos argumentos engañarte a ti también. Y si tú le pegas porque es más chiquitita, está permitido comprarse un revólver, pegarle 2 tiros y decirle al juez: al tratar de matarme el cabrón resbaló. 2 tiros se pegó. Recuerdo haber ido a la policía llorando y con la cara hecha una porquería. Vengo a decirles que mi marido me pega cada día hasta con bastón. No sea exagerada, me dijo. Allí desesperada al darme cuenta que nadie me escuchaba, pensé seriamente comprarme un revólver y al llegar a casa matarlo y adiós. Cuando llegué a casa ella me esperaba con una escopeta detrás de la puerta. Él se acercó como para besarme, pero en